El domingo 25 de junio se realizó la primera versión de la Copa Nagla, que busca llevar una representante chilena a la Randa Cup 2017, a realizarse en el mes de octubre en Ecuador, en el marco del festival Belly Folklore de Basen Ramadan. La ganadora de Copa Nagla fue la bailarina Gloria Aguilera, profesora de educación física de profesión, quien toma clases con Nagla desde hace 3 años. El segundo lugar fue para la destacada bailarina Lorna, mientras el tercer lugar recayó en Camila Arancibia. El cuarto lugar fue para Mahay Lanur, mientras Adara conquistó el quinto puesto. Más fuerte ese aplauso. Su copa, su vestido, su traje de ensayo, su pasaje. Mientras el jurado deliberaba, también se presentaron en el escenario la bailarina Nicole Hayal, Kadara y su grupo Falak Al-Chark, y las pequeñas Vani Enríquez y Karen Santibáñez de la escuela de Lorena Levio Ollarse. ¿Tiene nombre artístico? No, solo Gloria. Okay. Cuéntame, ¿quién es tu profesora, quién es tu maestra? Hoy día mi maestra es Nagla. Estoy en su escuela hace 3 años ya. Ya bailando, ya llevo 10 años. Estuve 6, 7 años con Verónica Silva y un año con Varenka. Y luego llegué a la escuela de Nagla. ¿Qué te motiva a participar en un certamen de esta naturaleza? Ponerme a prueba. Nada más, jamás había participado en un concurso. Fue totalmente poner a prueba mis nervios, mis conocimientos, como se dice, tirarse a la piscina. Yo tenía conocimiento de todas las concursantes y que son de un muy alto nivel, entonces por lo mismo dije, si participo hay que ponerle a concho, o sea, concentración máxima, preparación, dedicación y mucho amor. ¿Qué le dirías a las que vienen, a las próximas candidatas a Copa Nagla? Mira, a mí para participar me costó al principio, estaba dudosa en hacerlo. ¿En atreverme a participar, uh-huh. Claro. Pero ya que viví esta experiencia, es demasiado rica. Más allá de ir si uno gana o no, es eso, ponerse a prueba, desafiarse a sí mismo, porque uno siempre está recibiendo retroalimentación de los jurados. Entonces ellos mismos te van diciendo, tienen una visión más amplia, entonces ahí uno dice, ya, tengo que mejorar esto, tengo que aprender más cosas, y eso es lo que te hace crecer al final. Y esta experiencia te ayuda a fortalecerte y seguir más adelante y crecer como bailarina y todo lo demás. Cuéntame, ¿cómo se te ocurrió hacer esta actividad? Mira, primero la iniciativa partió porque mi amigo Basen de Ecuador trae a Randa y me dijo que iba a hacer él una competencia ya de la Copa Randa. Y así tenía chicas que fueran a participar. Entonces lo hablamos con él y dije, ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo para premiar algunas chicas de Chile a que vaya a participar. Sí, igual yo lo pensé, dije, voy a hacer algo en que las chicas tengan un incentivo y no sea siempre todo gastar. O sea, yo lo pensé, la verdad, como un premio para alguien que se esfuerce y que yo sé que todas gastamos mucha plata en esto. ¿Me entiendes? Entonces, todo lo que se recaudó en el fondo es el premio para las chiquillas. Ese es como el objetivo. Y espero que, la verdad, que se pueda seguir logrando. Es decir, en Ecuador ahora va a haber una copa donde ella sí va a participar y van a haber otras latinoamericanas. Cuéntame un poco de eso. Claro. Ahí está la Copa Randa en Ecuador y es abierto, o sea, viene gente de todos lados. Entonces la idea es que la chica que va de acá vaya un poco representando a Chile. O sea, no necesariamente es que tiene que ser la única, para todas les digo, podría ir otra si tiene para los medios para hacerlo. Lo que pasa es que lo que ya hago yo es financiar a una para que vaya a competir. Estupendo.
Cuéntame el jurado, ¿cómo lo escogiste? Bueno, traté de pensar en gente que tuviese criterio para poder opinar y en el fondo que las chicas respeten y acepten todas sus observaciones, porque son cosas que a uno le sirven para crecer. Yo sé que la mayoría de ellas también esperan mucho eso, como el feedback, porque en el fondo ellas también se someten a prueba, ¿entiendes? Entonces la gente que está es gente que yo admiro y que creo que tiene todas las capacidades para poder evaluar, digamos, o darte un feedback. Tú fuiste la presidenta del jurado, nómbrame el resto del jurado. ¿Quién es más? Facaruni, Jorge Pichara, el director de la Orquesta Oriente, Paola Jara, todos la conocemos, y el jurado, como más de la guata, que le decimos nosotros, es Ibrahim Youssef, que es un egipcio y siento que él tiene todas las propiedades para poder evaluar también. Él representaba como al público, ¿no? Sí, representaba como el público, pero a la vez él es egipcio, entonces tiene esa cosa que él también puede ver. Sí, la convocatoria fue abierta, al principio algunas niñas tuvieron como miedo, pero creo que después la cosa fluyó. O sea, las chicas mayormente son gente que me conoce. Sé que a lo mejor muchas de afuera no se atrevieron porque no son tan cercanas, entonces tenían como cierta distancia. O sea, ellas, yo como que les di la confianza, todas se animaron, a varias como que las empujé un poco, hácelo. Y nada, resultó bien. Yo la verdad estoy súper contenta. Creo que nunca había visto un concurso en Chile donde las participantes estaban tan preparadas. Desde las primeras vueltas, nosotras quedamos todas sorprendidas porque habían chicas que la verdad uno dice, no, sí, ella, bueno, sí, sí. No, y muchas de ellas para mí fueron sorpresas. Entonces yo me sentí muy feliz de que ellas hicieron esto con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y se prepararon, en serio, seriamente. Entonces siento que ese es como el camino, que lo tomaron en serio. Por eso estoy pero muy, muy feliz. ¿Y cómo se proyecta Copa Nagla para el futuro? Oh, yo quisiera agrandar esto y la verdad quisiera hablar de premios mayores, no sé. Inshallah, ya que no sea un pasaje a Ecuador, sino más lejos. Y espero, si tengo el apoyo del medio, de las niñas, y creo que se puede lograr hacer algo donde nosotros nos esforcemos por un objetivo, pero que se preparen realmente, porque si ellas se esfuerzan, sé que es mucho más lo que pueden lograr. Ya está visto ahora. Entonces, bueno, espero, hago un llamado abierto a todas las chicas que bailan, porque esto es más que una cosa de egos, de participar y que quién es mejor y quién no es mejor. No, es quién estuvo mejor en ese momento. Entonces, eso es el trabajo y el esfuerzo que tiene cada una. Y espero poderlo seguir haciendo porque mi objetivo en este no es un objetivo económico. Yo trabajo y gano plata de otra forma, no en el concurso. Este concurso es para financiar a alguien y poder hacer algo en el fondo por las chicas del medio. Que a mí me hubiese encantado tenerlo al principio. Entonces, es eso. Revisa nuestro Belly Compacto con todas las danzas de Copa Nagla. عدد نجوم السماء وحشتني عدد كلام الهوى وحشتني في كل يوم إنما وحشتني أكتر وأكتر
I'm